En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre que Jesús habla del reino de Dios, y también de sus discípulos, por ejemplo, cuando dice: no temáis, pequeño rebaño, siempre pone como ejemplos cosas que son de poca cantidad, pero que sin embargo tienen un gran efecto. La luz en las tinieblas, hay tinieblas, pero basta un poquito de luz para que esas tinieblas desaparezcan o al menos disminuyan. La levadura en la masa es el ejemplo que pone hoy. La sal también usa ese ejemplo. La sal, tú no haces una comida que esté tan llena de sal que no puedas comerla. Una pizca de sal es suficiente. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Y qué consecuencias tiene, tenía y tiene para nosotros? Lo dice porque su visión es la de que tenemos que ser capaces de transformar la sociedad o la familia donde vivimos. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Esta es la misión de la luz, de la sal, de la levadura: transformar, hacer que las cosas que eran de una manera sean de otra. En esa transformación, pues habrá otros que se nos unan, quizá muchísimos, pues ojalá que toda la sociedad fuera católica, practicante, santa, sería maravilloso. Al menos tenemos que estar transformando, cambiando las cosas. Y para esto es suficiente un poquito, una pizca de sal, una pizca de levadura. Así lo entendieron sin ningún problema aquellos que le escuchaban por primera vez. No estaban asustados por el hecho de que fueran pocos. Estaban naciendo, eran pocos, lo normal. Al contrario, se sorprendían de lo rápidamente que crecían, de lo rápidamente que se extendieron por todo el ámbito del Imperio Romano y fuera de sus fronteras. ¿Eran pocos? Eso no les preocupaba mucho. Lo que les preocupaba era si de verdad eran capaces de ir iluminando la oscuridad del paganismo, transformando poco a poco aquella sociedad en la que se insertaban porque a ella pertenecían. Lo mismo debe de ser para nosotros. Muchas veces percibo un miedo en muchas personas, eclesiásticos, laicos, porque vamos siendo cada vez menos. No digo que esto me alegre, repito, creo que sería maravilloso que todo el mundo fuera católico practicante. Pero lo que debe de preocuparnos es: ¿estamos ejerciendo nuestra labor de levadura, de sal, de luz? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, no la pregunta por el número, sin que eso signifique despreciar el número. Estamos viendo cómo esta situación de la epidemia terrible que ha llevado, a veces uno puede pensar que exageradamente, a cerrar los templos o a reducir el número de personas que pueden acudir a ellos, estamos viendo que esto está creando gravísimos problemas económicos. Muchas parroquias se encuentran ya en una profunda crisis y muchos sacerdotes ya no tienen de qué vivir. Entonces ahí tiene que venir la pregunta. ¿Sus feligreses, que no pueden ir porque está prohibido,
que no van porque son personas de riesgo y tienen miedo a que cualquier contagio sea mortal. Sus feligreses ayudan a sus sacerdotes, aunque no puedan ir a misa. Si no hemos sido capaces de transformar ni siquiera a nuestros feligreses, enseñándoles el amor a Cristo y el amor a la Iglesia, ¿cómo vamos a transformar a la sociedad? Y así al resto de las cosas. Cuando ves católicos que se dicen practicantes, se dicen a sí mismos públicamente practicantes, pienso, por ejemplo, en Joe Biden, el aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Se dice practicante, pero está promoviendo leyes radicales, terribles, del aborto o la ideología de género. Dices, pero ¿cómo es posible que un católico que tiene la misión de ser luz en la oscuridad se convierta en fuente de oscuridad que ciega a otros y que los arrastra al camino del mal? El problema, por lo tanto, no es si somos pocos. El problema es si somos católicos. Si un católico vota a alguien que está promoviendo el aborto, la ley de ideología de género, la eutanasia, ¿ese católico es coherente con su fe? Hay una continuidad sin fisuras en la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre estos puntos, incluido, por supuesto, también el Papa Francisco, que se ha enfrentado abiertamente contra el aborto y la eutanasia. Y sin embargo, tienes no solamente católicos que preconizan eso, sino católicos que votan eso. O, repito el ejemplo que he puesto antes, católicos que no ayudan a su iglesia y que se quejan de que esto o lo otro no funciona como debiera, sin preguntarse si ellos que están haciendo lo que tienen que hacer para que así sea. No nos preocupemos tanto por el número, sino por la santidad. Y empecemos por preguntarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. ¿Soy la levadura en la masa? ¿Doy testimonio en mi familia? ¿Soy un testimonio en el ambiente en el que me muevo? ¿Estoy intentando ser santo? Eso es lo que debemos tener que preocupar. Lo otro lo hará el Señor. Nosotros tenemos que colaborar con la gracia de Dios, haciendo bien nuestra parte. E insisto, ni un solo voto a los que están apoyando el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Con eso no somos levadura en la masa, sino que nos hemos convertido en masa sin levadura. Que así sea.